Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un especial, un nuevo especial del canal. El primer especial fue el de Punch Out, donde Oscar corrigió algunos detalles de las partes anteriores, donde él quería mostrar más del juego y yo dije, tengo que hacer lo mismo, principalmente porque mi roster se me está comenzando a achicar un poco en cuanto a lo que tengo que hacer. Y hay ciertos personajes que se desbloquean de formas muy, muy, muy específicas. Así que este especial se va a dedicar a desbloquear a tres personajes. Así que nos vamos a Event Match y vamos a desbloquear al primero. Espérenme. Aquí, 29. Triforce Gathering, donde tenemos que pelear contra Ganondorf. Nosotros usamos a Link y nuestra compañera Zelda. Ahora, lo único malo es que si Zelda muere, nosotros también perdemos. Así que aparte de pelear con un Ganondorf que es muy fuerte, hay que preocuparse de que a Zelda no le pase nada. Así que comencemos este especial con un evento bastante complicado. Uy. Excelente, vamos bien. ¡Oh, combiado! ¡Vamos bien! ¡Bien! ¡Oh, no murió! Ya, ven, Ganondorf. ¡Pucha, Ganondorf se da solo con Zelda! Y si se fijan, yo solo tengo una vida. ¡Fuck it! ¿Murió? Dime que sí. Dime que sí. Dime que no. ¿Ahora sí? ¡No! Oh, Ganondorf es muy bruto. ¡No! ¡Concha tu madre! ¿Qué pasó? Ah, Togepi. Usó el... Ahí está. ¡Oh, fuck it! Oh, ahora yo estoy muy hecho mierda. ¡Uy, fuck! ¡Deja de embarazar a Zelda! Bien, una vida menos. ¡Concha tu madre! ¡Ay, concha tu madre! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Concha tu madre! Y... ¡Bien! ¡Bien! ¡La bomba! ¡Ay, pero ahora quiere ser a Ganondorf de forma independiente! ¡Puta la weá! ¡Y ya con ayuda era difícil! Y en Final Destination, po. Así la weá épica. Bien, chucha. ¡Ay, concha tu madre! Uy, estoy muy tenso. Bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Me lo eché! A ver, dice, el gran mal camina sobre la tierra. Ganondorf ha sido desbloqueado. Has pasado 30 eventos en el Event Smash. Bueno, ahora vamos a hacer una... A ver, ¿o puedo hacerlo de inmediato? No, a ver. Oigan, me faltan eventos. Me faltan eventos, pero creo que ya sé qué tengo que hacer. Yo pensé que del evento 30 podía, me iban a dar 10 más y me podía ir al tiro al evento 37, pero me doy cuenta que no puedo. Así que vamos a sacar a el otro personaje que yo supuestamente iba a dejar para el final, pero va a ser el segundo. Así que nos vamos a nuestro modo aventura con el que no he jugado con ninguno. ¡Oh, y ahí está Ganondorf!
pero no voy a jugar con Mario y voy a jugar en Easy, porque hace mucho tiempo que no juego el modo aventura. Este modo es un poco largo, pero es para desbloquear al hueje. Y si ustedes no conocen al hueje, también lo llamamos como el proctólogo Luigi. Tan 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 taratataratan taratan. Esto se parece mucho a Subspace Emissary del ¿cómo es que se llama? Del Brawl. Este es como un beta. ¿Ven? Esos gráficos son como todos antiguos. ¡Cuánto tu madre! ¡Ay! ¡Ay! Me escapo. ¡Qué hermoso! Es casi como jugar una versión totalmente moderna y más violenta del primer Mario. Excepto porque no me puedo meter por los tubos. Y que a veces uno puede encontrar un trofeo aleatorio por ahí o por allá. Bien. Oh, fuck it. Ya, avanzamos. Y un Toad. Y son Yoshis. Que esto es un homenaje a... ¿A cómo es que se llama? El Smash de 64. Ya que esa batalla con los Yoshis es exclusiva del 64, valga la redundancia. ¡Concha tu madre! ¡Me maté solo! ¡Bomba en la cara, por la puta! Y mira, me faltaba eso nomás. Y trofeo, buena. Y ahora nos vamos acercando a la meta. Y el truco es que en el contador de segundos sea un 2. Pero yo, para asegurarme, me voy a meter en el segundo 22. 27, 26, 25, 24, 23, 22. Bien. Y ahora se supone que será una cinemática donde Luigi viene a patear a Mario. Se supone. A ver. ¡Excelente! Luigi Troll quiere... ¡Ay! Se me fue la palabra. Pero quiere marcar terreno. Vamos, proctólogo Luigi. Después de una humillante batalla con Oscar, no puedo perder contra ti. Tú eres computadora ni es fácil. ¡Oh, concha! Un Clefairy. Excelente. Y con eso no desbloqueamos a Luigi. Con eso ganamos el derecho a enfrentarnos a Luigi después del modo aventura. Aún nos queda harto por recorrer. Y yo sé que a ustedes no les gustaría que yo cortara el video aquí. Así que yo voy a hacer todo el modo aventura. Voy a hacer un modo aventura más los personajes que voy a desbloquear. Tiene que ser un buen especial. Un especial con cariño. ¿Listo? Oh Dios, fue tan difícil, ay Dios mío. Ahora viene el Donkey Kong gigante, que también es clásico del 64. Concha tu madre, ah, pero fue un chance. Excelente. Esta etapa de Donkey Kong, lo malo que tiene es que si tú te caes, ya cagaste, vas a morir nomás. Tienes que caer muy bien. Yo odio la etapa de Donkey Kong del Melee. Aunque esté en el de 3DS, igual la odio. Y le trajeron al Brawl, que también, no sé, pusieron la peor etapa de la vida. ¡Go! Para los que no entiendan lo que estoy haciendo, este es como un modo Zelda, donde estamos recorriendo un calabozo, donde hay muchas rutas y tenemos que encontrar la puerta correcta. Si aparece la espada maestra, es la puerta incorrecta y tenemos que pelear con Link. Si sale la Trifuerza es porque lo hicimos bien.
Y... ¡Oh! ¡Fue muy rápido! Por lo general la Trifuerza siempre está muy escondida. Ahora fue como... ¡Oh! Voy caminando. ¡Oh, la Trifuerza! ¡Oh, sí! Típico. ¿Ahora peleó contra Zelda o contra Link? Contra Zelda. ¡Uy! Me esquivó. ¡Fuck! ¡Oh! ¡Me agarró en el aire! No sabía que eso podía pasar. Bien. Bien. ¡Oh! ¿A dónde va Zelda? Ven para acá. Estoy jugando contigo. Ya, pues Zelda, ven para acá. Maraca, culia. Ay, concha tu madre. Agarro el martillo. Bueno, tú haz lo que quieras, Zelda. Oh, no me lo esperaba. Debo decir que eso de que Zelda reventó la bomba fue inteligente, no me lo esperaba. Taratán. Y ahora estoy en Brinistar. Ah, hemos ido rápido. Ya pasamos por Mario, por Donkey Kong. Y por Zelda. Ahora estamos por Metroid. ¡Go! ¡Oh! ¡Oh! Pensé que me lo había echado rápido. ¡Ah! ¡Tin! ¡Uy! ¡Comida! ¡Excelente! Taratatán, taratán. Ahora viene un jefe de Mega Man X. Ok, no. Este es un detalle que me encantó. Que hayan hecho el juego tan leal a... O sea, que hayan hecho el modo aventura tan leal a cada juego. Para ¡ay, concha tu madre! ¡Me caí! ¡Ah! Para lograr eso, tienen que fijarse en cada detalle de... cada juego, valga la redundancia. ¡Uh, pero por qué! ¡Ah! Ya cagué, literalmente cagué. No, ya perdí mucho tiempo. Ay, no, cagué. Ay, salta, salta. Ay, ya morí, voy a perder una vida. Oh, he perdido una vida. Pero agarré un trofeo. Y así fue como Mario explotó en miles de pedacitos y por eso perdió una vida. Y llegamos a Popstar. ¿Quién pensaría que Popstar está tan cerca de Brinistar? Tanatan. Tanatan. Ahora peleamos con Kirby. Es una bolita rosada que dice pollo. Tatarán. Él es tu amigo fiel y te hará sonreír sin parar. Él es Kirby. Eres tu amigo fiel y te hará sonreír sin parar. Es un toque tarata. ¡Uy! Tataratán. ¿Ahora seguía los Kirby? Sí, siguen los Kirby con muchos poderes. También del 64. Como que el modo aventura, aparte de tener cosas tan propias, incluye como ese toque nostálgico del 64. Creo que nadie pensó en Nintendo que el Smash tendría tanto furor o que al público le gustaría tanto. Excelente. Pero estamos en nivel fácil, tampoco es como que sea así como ¡ay Dios, qué difícil! ¡Ay Dios! ¡Uy, un Kirby gigante! ¡Es Majin Buu! Falcon Punch! Punch! Punch, punch, punch! You!
Falcon Punch, pa 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 pa. Falcon Punch. Pikachu, pica Falcon Punch. Pam, pica pam, pica Falcon Punch. Lo siento, amo el tema de Kirby 64. Creo que se llamaba Gourmet Race, pero es un tema precioso. Ahora estamos en Corneria, ya estamos en Stage 6. Sí, estamos en el de Star Fox. Taradán, 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 taradán. Ahora yo no sé si vendrá Falco o si vendrá un Fox con chaqueta diferente. En serio, el Fox alternativo donde sale con chaqueta diferente es ridículo. Fox, we've come to help. Looks like you've taken a beating. Hang on. We've got the enemy on our monitor. ¿Y viene Falco? ¿O viene? Viene el Fox con chaqueta diferente, la guay ridícula. Y su propia nave le disparó. Gracias. Seguramente fue Sleepy. Gracias, Sleepy, por dispararle a tu compañero. Hubiese preferido que salga Falco, pero bueno, pasan qué cosas. Ahora estamos en Pokémon Stadium. Ya vamos avanzando bastante rápido. Creo que ya estamos en la mitad, porque el modo aventura, si mal no me equivoco, son 14 niveles. Si mal no me equivoco. ¡Ay, contra tu madre! ¡Ambilazón! ¡Pokémon AB! ¡Sí, Sor buena! Se los va a agachar a todos. Porygon Z. No, Porygon 2. Concha tu madre. ¡Scizor! ¡No! ¡Scizor, aléjate! ¡Ay, no! ¡Te odio, Pikachu! Gracias, Snorlax, por hacer todo el trabajo por mí. ¡Ugh! ¡Estúpido Scizor! ¡Llegó y me garchó! Estamos en... ¡Ay! ¡Estamos en F-Zero! Stage 8. Y yo voy bastante mal, me quedan 2 de las 5 vidas. Aquí hay que ir rápido porque vienen las putas naves. Y me quedo aquí abajo. Oh, qué etapa más hermosa. Pero también la odio porque la probabilidad de morir aquí es alta. Uy, concha tu madre. ¿Trofeo? ¡Excelente! ¡Concha, me voy a morir! ¡Uh! ¡Uh, concha tu madre, weón! ¡Uy! ¡Weón! ¿Lo vieron? ¡Quedé pero en el punto! ¡Concha, así que me voy a morir! ¡Concha tu madre, weón! ¡Me cago! Golpe de cueva inmenso. ¡Oh, pero weón, cacharon! Fue como... ¡Oh, me agaché! Pero en el momento exacto que los weones subían, fue muy mágico. Ahora sí, el Capitán Falcon, sí. ¡Weón culiao! ¡Tus naves culiadas casi me hacen mierda! Ya, sí sé que no son naves, sé que cada corredor tiene su propia nave. No me hueven con que no sé de F-Zero, porque igual he jugado bastante F-Zero. ¿Un Red Dead? Sí, Red Dead KO, 300 puntos. Oh, weón, fue muy... ¡Ay, Onet! ¡Es el lugar de NES! ¡Y yo odio a NES! ¡Y me traen 3 NES por la chucha! ¡Ja!
A ver, si te mato con un grab. Y si te mato con un grab. Y si te agarro y mueres. Y te pego un cabezazo. Y explotas en el fondo, ya no te ves. Eras un personaje del 64. Pero llego yo y te violé. Y si matamos a un es. Puede ser. Sin cariño. Icicle Mountain, este es de los Ice Climbers, que no están en el de 3DS ni Wii U. Sí, eso fue cruel, lo siento. Este es otro de los modos de juego que encontré bastante ingeniosos, donde hacen una réplica exacta de lo que sería Ice Climbers, el juego. Oh, en serio, bueno, me encantó este modo. Y me sorprende que con tantos elementos que los Smash han trabajado en los Ice Climbers, como etapas, elementos, no hayan reciclado más. Por ejemplo, ese oso está en el de 3DS, pero nada más. Y los Ice Climbers tienen un trofeo que se ve excelente. Es una lástima que no hayan estado en el de 3DS y Wii U. Bueno, ya Sakurai dijo que no se podía porque la 3DS no soportaba dos personajes al mismo tiempo. Es una verdadera lástima. En todo caso, yo nunca ocupé los Ice Climbers, así que no es como una pérdida para mí. Pero yo soy del concepto de que si el personaje no es clon, da lo mismo. Porque hay muchos personajes clones. Hay demasiados personajes clones en el de 3DS y Wii U. Y le quita oportunidades a personajes únicos. Por ejemplo, yo no justifico ni a Dr. Mario, ni a Lucina, ni a Dark Pit. Pero sí justifico a Wolf, que tenía hartos movimientos diferentes a Fox. Así que no sé, son cosas que pasan. ¡Tarán! Ahora hay que mantener estas dos vidas hasta el final. Ya estamos cerca. ¡Ay, concha tu madre! ¡Y pa! ¡Ya! ¡Pa! ¡Oh! ¡Me los eché todos con el mismo cabezazo! ¡Taratán! Y ahora venía Metal Mario, ¿cierto? Sí, y es Metal Mario solo. Si hubiese tenido a Luigi, acá sale Metal Mario con Metal Luigi, lo cual también fue un detalle muy bonito. ¿Por qué siempre hablo de weas técnicas del juego? ¿No es como que eso influya en algo? ¡Uh, martillito! ¡No, concha tu madre! Ahora sí que cagué. A ver... ¡Sí, me maté solo porque traté de llegar a la esquina y no me dio el salto! ¡Me cago! Si te mato con un grab, y si te mato con un grab, ¡hoy funcionó! ¡Ay, Dios mío! Ahora sé que era solo Bowser, ¿cierto? Era solo Bowser, ¿verdad? No tenía que pelear contra nada más. Porque llegué con la última vida. Bueno, es Bowser gigante, porque este es como un Bowser mucho más grande. ¡Uy, concha tu madre! Maletería y... ¡Uy, concha tu madre! ¡Po! ¡Po! ¡Excelente! Bueno, Bowser no es tan difícil. Espero que no salga Giga Bowser. Se supone que Giga Bowser es como Mastercard, sale en nivel normal. No va a salir Giga Bowser, ¿verdad? ¡Dime que no! ¡Dime que sí! ¡Dime que no! ¡Dime qué pasa entre tú y yo! ¡Uff! ¡Qué suerte! Y así tenemos el trofeo de Mario Alternativo, con la capita del Super Nintendo. ¡Ay, qué bonito! ¿Saben qué, buen? Voy a saltar esto. Lo voy a saltar en serio, porque... la idea es pelear al tiro con Luigi. Y yo ya perdí un montón de tiempo haciendo el modo... aventura, que nunca fue parte de la guía.
Jugamos con Mario. Congratulations. Y sí, salió el proctólogo Luigi. O como le decimos con Oscar, el hueje. ¡Concha tu madre! ¡Bien! Igual cometí unos pequeños errores, pero sí. El hombre en verde. Luigi está listo para la acción. Como que todos hablan de Luigi como el weón verde, pobrecito. ¡Felicidades! ¡Has terminado el modo aventura por primera vez! Tienes el trofeo de Mario alternativo. Tienes el trofeo del Wolfen. ¡Uy! Saqué un montón de weas. Ahora díganme que puedo hacer el Event Smash, por favor. ¡Sí! ¡Salió! ¡Perfecto! Y ahora hacemos el evento 37 y damos por terminado este especial de Super Smash Bros. Melee. ¡Ay! Ahí está Luigi y ahí está Pikachu. ¡Ay! ¡Qué lindo el roster está grande! A ver, voy a jugar con Capitán Falcon. Que creo es el que mejor ocupo. Esta batalla es difícil. ¡Pokébólame! ¿Por qué me tiene que salir Wobbuffet? ¡Wobbuffet es inútil! Embarazado. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ah! Me intervinieron en el recorrido. ¡No importa! ¡Se repite! Si esta batalla es fácil. O sea, esos van a defender a Jigglypuff. Y la idea es que el Pokémon les va a hacer más daño. Pero el Pokémon que me salió es más inútil. ¡Punch! Bueno, a Jigglypuff también le salió un Pokémon inútil. Wobbuffet es muy inútil, la verdad. ¡Punch! ¡Un Entei, po, weón! ¡Un Entei! ¡Y un Suicune, weón! ¡Me están cagando! ¡Pokébola! Y a mí me sale un Zapdos, concha tu madre. ¡Pum! 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 ¡Un Moltres! ¡Me tengo que alejar! ¡Me tengo que alejar! Embarazado. ¡Weón, déjenme volver por la chucha! Un Suicune, po, weón, ¿por qué a mí me sale pura basura? ¡Ay! No puedo con Capitán Falcon. Tal vez con Bowser. Pokébola es Wobbuffet. El primero siempre es Wobbuffet, me cago. Pokébola B. Y es Moltres, mátalo, sí, bien. Y ahora Pokébola. Y es Ho-Ho, excelente. Y ahora Wobbuffet. ¡Oh, excelente! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Concha tu madre, no! ¡Ay, me está jodiendo! Ya, probemos con Luigi. Vamos, proctólogo, güey. Proctólogo, bien. Proctólogo. Eso, güey. ¡Oh, Suicune!
Ya, Pokébola. Y me sale Articuno, bien. ¡Oh, excelente, perro! ¡Pokébola! ¡Y! ¡Oh, pero hay que matarlos a todos! ¡Me estás guiando! Y Wobbuffet, eso no me ayuda. Yo pensé que solo bastaba con matar a Jigglypuff. ¡Pokébola! ¡Excelente! Ya... ¡Bien! ¡Articuno y Ho-Ho al mismo tiempo! Y no mataron a nadie, pues, weón. ¡Oh, bien! ¡Ahora sí! ¡Y Raikou! ¡Vamos! ¡Hazlo mierda! ¡Excelente! ¡Quedó uno! Y Wobbuffet, weón, gracias. Bien, 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 bien. ¿Zapdos? ¡Oh, y al fin! Puta que costó. Y ahora sí, Pichu. ¿Cuánto tiempo llevamos? 32 minutos. Igual me vieron sufrir. Igual la están pasando bien, no me mientan. Pero Pichu es relativamente fácil. ¡Excelente! Igual me costó. Pequeño, adorable. Ahí dice... Viene por... A ver, dice... There to itself and others. Es como que no hay uno igual... Como que otros no son iguales a él. ¡Es Pichu! Tienes el trofeo de Kirby. El trofeo de 5 sombreros de Kirby. No, no, era el trofeo... Sombreros Kirby 5. Ahí está. Lo dije mal. Ah, y eso, gente. Este fue nuestro especial de Super Smash Bros. Melee. Ahora sí, pueden votar para la parte 7. Y miren el roster. Mírenlo, por favor. Ahora sí que está casi completo. Solamente faltan Mewtwo y Mr. Game & Watch. Y ya saben, todos los personajes que están marcados con la X son los personajes con los cuales yo ya jugué. Sin embargo, ahora tenemos a Pichu, tenemos a Luigi y tenemos a Ganondorf. ¡Weón! Tengo el roster casi completo y lo he completado a su lado. Yo nunca había tenido un GameCube y siempre quise un GameCube con el Melee. Y ahora lo estoy logrando y completando el juego compartiéndolo con ustedes. Es una sensación maravillosa, hermosa y preciosa. En serio, weón, estoy contentísimo como hemos ido avanzando dentro del juego. Y como les dije, voten para los dos personajes que quieren para la parte 7. Pueden votar por Dr. Mario, por Falco, por Fox, que por cierto parece que es el que va a ganar, por Luigi, por Pichu, pueden votar por los Ice Climbers, pueden votar por Peach, pueden votar por Yoshi, pueden votar por Yoshi, sí, por Yoshi pueden votar, por Zelda o por Shake, o pueden votar por Zelda y Shake y hago la parte con solamente ellos dos, pueden votar por Young Link y por Ganondorf. Tienen harto que escoger, tenemos harto que grabar. Y estoy contento de que hemos avanzado bien en este maravilloso juego. Ya saben, sin nada más que decir, yo soy Axel, me despido y... ¡Bye bye!